suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Xavi quiere la revancha mañana contra el Girona. Da la bienvenida a Eric García para la próxima temporada. Y sobre todo, confirma una auténtica bomba con Robert Lewandowski. ¡Vamos a por ello! Núvols i això es demostra... Ho han demostrat, han fet una temporada excepcional. Per tant, no és un repte personal, sinó un repte com a equip d'aquesta revenja futbolística, sí. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. Parles de revenja futbolística, tenint en compte la derrota 2-4. Hi ha un punt de reivindicació, també, i en aquest sentit, què s'ha de fer diferent perquè aquesta vegada sí pugueu guanyar el Girona? Jo penso que vam estar malament en quant a la defensa d'aquest quadrat, d'aquest 3-4-3, no vam ajustar bé, ens vam equivocar, vam entendre que potser eren marcatges individuals i ens tiràvem enrere. El gol de Miguel, per exemple, és que anem enrere a línia defensiva i això no ho podem permetre. Són situacions que hem analitzat, que ens vam equivocar i que demà volem ajustar, no? Però tot i així, ells tenen la capacitat per fer-te mal a nivell futbolístic, per banda, per dins, arribades de Yangel, de l'Eix, just de fora l'àrea, tenen molta capacitat i dominen moltes facetes del joc. És un gran equip el Girona en aquests moments. Bon dia, Xavi. Bon dia. Laura Brugués, de TV3. Demà al Girona us enfrontareu amb un futbolista que és del Barça, com és l'Eric García, que li ha anat molt bé aquesta temporada. Sembla ser que tu vas resistir que marxés, finalment ell va marxar. Ara en una entrevista ha dit fa pocs dies que evidentment tornarà al Barça al juny, perquè és on té contracte. Creus que té lloc al Barça la temporada que ve? Sí, el tenia aquest any. No era la nostra intenció que marxés, però per circumstàncies... Per un tema de capacitat de fair play va haver de marxar. Ja ho vaig explicar en el seu moment. No volia que marxés, Eric. Crec que ens hagués pogut ajudar, però les circumstàncies són les que són. La idea és que torni, sí. Santi. Hola, Xavi. Hola. Santi, vaig en directe al que t'hi jugues de Ser Catalunya. Avui no entrarà Pitor Roque. Pel que ens han explicat està malalt, si comptes amb ell per demà, i després de... si has pogut parlar amb ell, després de tot el que s'ha parlat aquesta setmana sobre una possible sessió i tot el tema, si has pogut parlar amb ell i si tens una mica més clar què pot passar amb Vitor Roque de cara a la temporada vinent. No, el que pot passar és que es recuperi demà i estigui disponible, que això és el que volem, i si el necessitem, doncs participarà. De cara al futur decidirem quan acabin aquests 5 partits, però ens queden 5 partits. Vitor Roque, jugador del primer equip del Barça, i ens ajudarà. En el moment que hàgim de parlar és quan s'acabi la temporada, no en aquests moments. Germán. ¿Qué tal, Xavi? Buen día. Germán García, Radio Nacional. Se da la circunstancia de que hoy el Girona podría ser matemáticamente ya equipo de la Champions si pierde el Athletic Club de Bilbao en Getafe. ¿Tú preferirías coger un equipo que ya está clasificado, que era el gran objetivo que tenían, clasificarse para la Champions mañana, con lo que será la euforia y que a lo mejor puede tener un bajón, o bien el equipo que tiene que jugárselo en el campo, es decir, que el Athletic Club hoy no perdiera en Getafe y que se lo tuviera que jugar? Bueno, pues yo pienso que va a cambiar poca cosa. Ellos saldrán con la mentalidad de ganar, de conseguir esa segunda plaza, que nos la estamos jugando los dos equipos. Pienso que va a variar muy poco, independientemente del resultado hoy del Athletic de Bilbao, ¿no? Pienso que hay mucho, mucho más en juego. Es la segunda plaza que nos da acceso a la Supercopa. Bien, no, imagino que no variará nada en su mentalidad para competir mañana. Bona tarda, Xavi. Vitor, bona tarda. De la cadena COPE. Comentava, nada más empezar esta rueda de prensa, que el Girona es un equipo Champions para usted, más allá de lo que diga la clasificación. ¿Qué le parece que el año que viene dos equipos catalanes puedan estar ahí en Champions, sonando el himno de la Champions, Montjuïc, en el futuro Camp Nou, y en Montilivi? Gracias. Pues ya he dicho a tu compañero, ¿no?, que es un orgullo para el fútbol catalán que el Girona esté en estos momentos en Champions, compitiendo contra los mejores. Ha sido candidato a ganar la Liga hasta hace muy poco. Pues la temporada es histórica, felicitarles. Ya he dicho, temporada excepcional de Michel, de los futbolistas, de la dirección deportiva. Pienso que han acertado en todo. Y el nivel que han exhibido creo que es fantástico.
Alejandro. Hola, mister. Buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Comentabas antes que en el partido de ida hizo mucho daño el cuadrado del Girona en el centro del campo, ¿no? Que Miguel era un poco indetectable y bueno, lo comentabas por el gol que marcó, ¿no? En ese partido, el centro del campo del Barça fue Frenkie, Gundogan, Pedri. No sé si para el partido de mañana, teniendo en cuenta que el planteamiento del Girona va a ser similar, haría o sería mejor poblar un poco más el centro del campo, o qué retoque habría que hacer allí para que el Girona no tuviera tanta posesión como tuvo en el partido de ida. Gracias. No, yo pienso que lo entendimos mal en cuanto al... No, más que el cuadrado que íbamos persiguiendo a nivel individual, cosa que no hemos hecho, pero por perfiles de futbolistas íbamos persiguiendo marca individual, y esto es lo que no hay que permitir ni que hay que hacer. Pienso que lo hemos ajustado, hemos entrenado, y mañana ojalá nos salga un buen partido y podamos ajustar ese cuadrado, esa superioridad que busca también el Girona, como nosotros en el tema táctico. Buenas tardes, mister Alfredo Martínez, Onda Cero. Estamos hablando muchos elogios del Girona. No sé si coincides en que en algunas fases del campeonato ha sido los equipos que mejor espectáculo ha hecho, y si crees que hay muchos jugadores de esa plantilla que te serían muy interesantes o casi titulares en una plantilla como la del Barcelona. Bueno, no lo sé, la verdad. Aquí cambia, el contexto cambia absolutamente en un equipo grande como el Barça, lo estamos viendo. Hay futbolistas que rinden a alto nivel en un equipo como el Girona, que no tiene tanta presión. No es lo mismo jugar en el Girona que jugar en el Barcelona, no es lo mismo. Tienes más tranquilidad, no tienes tanta presión. Es mucho más fácil jugar en un equipo como el Girona que como el Barcelona. Esto es una evidencia y lo hemos visto en diferentes futbolistas, por lo tanto... No lo sé, ahora no sabría qué decirte de si se adaptarían aquí, pero que tienen futbolistas de alto nivel, que lo han demostrado, que están en prácticamente, les falta un pasito para estar en Champions, han hecho un fútbol muy bueno, muy bueno. Carlos Monfort. Què tal, Xavi, com estàs? Carlos Monfort, en directe pel Twitch de Gigantes. Ara que comença el tram final de temporada, ja comença la rumorologia habitual del mercat de fitxatges. Jo sé que tu no t'agrada parlar molt de noms, però independentment de tots els noms que van sonant i sonaran, la prioritat és el mig centre? Gràcies. És que no és moment, em sap greu, no contestar-te del que vols, però és que no és el moment de parlar de futuribles. Nosaltres ens juguem ara a la segona plaça, queden 5 partits, queda pràcticament un mes, poc menys de temporada, i és el moment de pensar en els jugadors que tenim, que ens han de portar a aquesta segona plaça, que per nosaltres és important de cara a l'any vinent. Albert Hernández. Sí, hola, Xavi, aquí. Albert Hernández, de Televisió Espanyola. En ese sentido de que mañana os jugáis la segunda plaza, no sé si crees que mañana planteas a tu equipo que es como una final por esa segunda plaza, porque si se pierde luego ya solo hay 4 partidos para intentar que el Girona pinche e intentar recuperarla. No sé si lo planteas como una final también. Sí, bueno, no es una final, evidentemente nos lo planteamos como algo muy, 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 muy importante, vital para nosotros. No será definitivo, pase lo que pase, pero para nosotros es un partido muy trascendente. Tenemos ganas de competir, ganas de hacerlo bien, y se nos escapó el partido de la primera vuelta. Creo que estuvimos bien en el juego y nos faltó ser más contundentes y ajustar cosas en defensa. Àlex Pintanel. Hola, Xavi, bona tarda. Bona tarda. Àlex Pintanel, La Relevo. Yo te quería preguntar por Lewandowski, no tanto por su futuro, porque además tiene contrato, pero si entiendes las críticas que está recibiendo en las últimas semanas y que se le ponga, no te digo fuera del club, pero que se le ponga como uno de los posibles jugadores que podría salir. Gracias. De entender críticas, pues no lo sé qué contestarte. Yo la verdad que él tiene que entender si la crítica viene de nosotros, ¿no? De su entrenador, de la dirección deportiva. Esa es la crítica para mí importante, ¿no? Esto es lo que tienes que entender como futbolista y como profesional. Nosotros valoramos mucho la presencia de Robert en el equipo, y de futuro, insisto, le he dicho ahora a tu compañero, decidiremos cuando termine la temporada. A ver, ahora es que me sorprende que Xavi esté muy feliz con la vuelta de un tronco como Eric García y que no quiera a Vitor Roque. Está más que claro que el Barça es el club de amigos. Pero sin lugar a dudas, el verdadero bombazo en esta rueda de prensa, en mi opinión, es que Xavi no ha podido asegurar la continuidad de Robert Lewandowski para la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias.
Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!